La semana pasada, un collarón de niñas, niños y adolescentes se paseó por el centro de Lima visitando a las principales autoridades del estado. ¿La razón? El Encuentro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes organizado por la CONADENA, que es la Convención Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por 3 días, líderes no adultos de todas las regiones del país habían estado reunidos identificando sus problemas y proponiendo soluciones. Y ese día las entregaban a las autoridades peruanas. La CONADENA es un grupo de instituciones comprometidas con el desarrollo, con el buen desarrollo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y venimos acá a hacer las cosas bien, dejar en alto nuestra región y sobre todo sacar al frente a los niños, niñas y adolescentes. El encuentro se llevó a cabo en Ancón, Lima, y tuvo como tema central la situación de sus derechos. Con énfasis en la participación, 20 años después de declarada la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de las Naciones Unidas. A mí me parece que en 20 años de la Convención hemos mejorado muy poco. El mayor problema fue que todo se quedó en papeles, que todo se quedó en bonitas charlas nada más. Y se puede decir que en 20 años he mejorado, pero con pasos muy lentos. Bueno, esos 20 años significan mucho esfuerzo por parte de grandes autoridades, por parte de nosotros, porque fue un gran esfuerzo tratar de colocar los derechos de los niños. Pero para poder solucionar los problemas, primero se tiene que empezar por identificarlos. Y en eso estuvieron desde el día 1. El problema principal es la contaminación ambiental. Hemos visto también la tala de árboles. La problemática que hay en la educación. El abuso que se comete con los niños. Yo he venido para ser el principal portavoz de todos los problemas que tiene Piura, en especialmente el trabajo infantil. La incontrolable quema de basura. Los principales derechos vulnerados que encontramos en Lima fueron la libertad de expresión, el maltrato infantil, los niños que son obligados a trabajar. Otro es la discriminación y aparte la mala alimentación. Que los niños muchas veces no tienen opinión y son muchas veces rechazados por la sociedad adulta. En ese encuentro nacional se juntan y comparten experiencias de todas las regiones del país. Yo soy iqueño y particularmente no conozco los problemas de otras regiones, porque muchas pensamos de que nuestra provincia es todo el Perú. Pero cuando llegamos a estos congresos, nos damos cuenta que la realidad es otra. En estos 2 días lo que yo he aprendido es que en varias ciudades se han presentado los mismos problemas y que hay personas las cuales tienen muy buenas ideas. Y esas buenas ideas se plasmaron en mejores soluciones. No creo que ninguno de ustedes va a dejar pasar esta oportunidad. No, nadie. Todos van a hacer crecer a su región. Nosotros queremos es plasmar, dejar historia, dejar una huella. Por eso les propongo este sindicato, esta nueva idea, la cual va a cristalizar y vamos a ver plasmado, vamos a ver cristalizado nuestras ideas. Y hemos llegado a la conclusión, un grupo y todos estuvimos de acuerdo en que tenga que haber una organización que fiscalice la operación correcta de todas las organizaciones que vimos que existían y que defendían los derechos del niño. Crear una organización a nivel nacional con cada representante de cada región, con la finalidad de que lleguemos a los rincónitos de todo el Perú y todos sean escuchados. ¿Quién mejor que nosotros mismos para ver y para trabajar por nosotros mismos? Ellos lo ven claro. Si no se organizan para actuar ahora, llegarán adultos arrastrando los mismos problemas y perpetuándolos para los que vienen detrás. Y es que participar sobre las decisiones de la niñez es una tarea que se toma seriamente. La participación en 3 mesas diferentes, en la escuela,
en la comunidad y en los espacios políticos. Pero es un país muy centralizado y eso es un problema porque en realidad las otras regiones, ya sean urbanas o rurales, no tienen una voz, no suelen tener una voz o no suelen tener una cierta participación activa. Que se respeten, ¿no?, nuestros derechos, ya como dice la educación, que está casi al último. Y yo quiero que ellos lo respeten, nuestra educación, que sea mejor. Y que creo que la participación sería nuestra arma letal para nosotros poder derribar cada mañana esos obstáculos que se nos presentan. Y en el tercer y último día del encuentro, los chicos eligieron democráticamente a sus representantes nacionales. Nos tocó un trabajo arduo ya que tenemos que hacer llegar todas las opiniones de las diferentes regiones. Bueno, ahora como hemos sido elegidos delegados nacionales, tenemos una ardua labor y un gran cargo que cumplir y sacar adelante a los niños, niñas y adolescentes de las diferentes regiones del Perú. Al cierre llegaron algunas autoridades para recibir de los elegidos las principales conclusiones. Desnutrición, enfermedades, contaminación, educación de poca calidad, poca participación, maltrato y violencia, discriminación, trata y explotación son los principales problemas de muchas niñas y niños peruanos. No simplemente es ir, conversar con ellos, llegar a acuerdos, sino es tratar de cohesionarnos, tratar de compartir ideas desde un punto de vista adulto y desde un punto de vista niño, niña y adolescente. Que nosotros somos el presente, somos la base que va a ayudar a que muchos niños que vienen detrás de nosotros puedan ir creyendo en que en el Perú se respetan sus derechos. El principal avance definitivamente ha sido el conocimiento que hemos tenido todos de que las otras regiones tienen problemas. Es importante porque entre nosotros mismos nos entendemos, podemos llegar a relacionarnos y con el gran potencial que tenemos como jóvenes mismos podemos dar grandes aportes, grandes ideas y entre nosotros mismos podemos relacionarnos de una forma equitativa y de igualdad. Y a cambiar un poco la mentalidad de esa sociedad adulta que muchas veces nos oprime, nos dice tú no puedes, tú no sabes. A cambiar eso y que puedan decir tú sí puedes y juntos los vamos a lograr. Los niños, niñas y adolescentes tienen voces más sinceras. No utilizan términos tan mesurados o no arreglan las cosas con palabras tuercelenguas como lo hacen los adultos. Los niños van directo a un problema, hablan sobre él y opinan sobre él y dan soluciones muy inteligentes, dignas de ser tomadas en cuenta. Por eso, más que fiesta, lo que fueron a llevarles a las principales autoridades después de 3 días de encuentro fue un reclamo de derechos descuidados. Y no pararon hasta llegar al presidente del Poder Judicial y al mismísimo presidente García. Yo les pido, piensen, no solo en los derechos, que son muchos. El problema es que cumplimos de nuestros deberes. Pero para exigir que se cumplan sus deberes, bueno sería que los adultos dieran el ejemplo cumpliendo los suyos. Los derechos de los niños están primero. Que no se olviden de todo lo que nos prometieron nosotros los niños y adolescentes en diferentes encuentros. Si ellos pidieron un poco nuestra opinión o pidieron un poco nuestra ayuda, les aseguro que en gran parte ayudaríamos al cambio de nuestro país, porque nosotros somos el presente de este país, somos los futuros gobernantes y somos muy importantes. Y con nuestra ayuda yo creo que todas las cosas saldrían mejor.